¿Cómo han estado? Aquí, como siempre, colaborando con ustedes y dándoles una recetita que les ayude en su para agilizar las tareas de la preparación de las comidas. Por ejemplo, hoy vamos a hacer las recetas siempre van a ser muy sencillas, pero la idea es esta. Yo arreglo mis hamburguesas y las congelo. Y las tengo ahí en el momento que se necesitan, se palanquean porque siempre se tienden a pegar aunque les pongamos el papel transparente. Y entonces se cocinan casi que inmediatamente. Entonces, eso sí, compre una buena calidad de carne. Aquí tenemos 1 kilo de carne molida extra fina. Y aquí tenemos, vamos a ponerle salsa inglesa, pimienta, sal y polvo de pan. Nada más estos condimentos vamos a ponerles porque no es bueno ponerle ni cebolla ni ajo, esas cosas no, porque hasta pone la carne, oscurece la carne al estar congelada. Pero yo les digo que es una buena idea esta de tener las hamburguesas congeladas como les vamos a enseñar ahora. Aquí o usan este aparatito o se ponen sus guantecitos y tal vez va a ser más fácil hacer las hamburguesas así. Les ponemos aquí unas 2 cucharadas de salsa inglesa, poquito de pimienta, una pizca de pimienta, 1 cucharadita de sal y luego que tenemos esto aquí así bien mezcladito, vamos a ponerle 1/4 taza de polvo de pan. Si las van a hacer inmediatamente, pueden ponerle un huevo que amarra también. Esto es para amarrar la hamburguesa para que no quede. Ahora van a ver ustedes qué marcadita queda de bien. Y no cuando la hamburguesa se fríe y no queda bien formada, es porque le hizo falta o el huevo. Pero eso sí la van a hacer inmediatamente. Y si no, el polvo de pan sí la van a guardar. Entonces aquí nada más que hacen esto. Claro que ustedes pueden ponerle condimento completo. Pueden ponerle algún sabor que ustedes deseen. Pero yo no les recomiendo que le pongan ni chile dulce, ni ningún color o sabor de esos de... y menos de vegetales que se puedan también cambiar el sabor de la hamburguesa. Cuando lo tenemos así bien, lo vamos a extender en bolas. Ya los tenemos bien. Entonces vamos a hacer unas bolas más o menos como de este tamaño. Bueno, aquí tenemos ya las 6 bolas que nos salieron del... y las vamos a presionar con este aparatito que tiene, las deja muy bien compactadas. Y aquí tiene esta otra piecita que la saca, ¿ven? Y entonces vamos a ponerlas en algún recipiente plástico que ustedes tengan. Por ejemplo, aquí a mí me gusta ponerles siempre papel transparente, papel plástico aquí, y después las vamos dividiendo para que no tengan problemas cuando las vayan a usar. Entonces hacemos esta aquí, la ponemos aquí, hacemos la otra. Y así, después ustedes terminan de hacer las 5.
Las seis. Las cinco faltantes. Bueno, aquí terminamos con esto. Las tapamos. Las congelamos. Bueno, y así nos despedimos de este programa. Ojalá que la receta haya sido de su gusto. Hasta pronto.